están? Bienvenidos más a mi canal. Gente, hoy, 1 de diciembre de 2023, se festeja el 110 aniversario del subterráneo de Buenos Aires. Vamos a hacer un viaje en Las Brujas. ¿Me acompañan a verlo? Volvió el paseo histórico en Las Brujas para celebrar los 110 años del subte. El 1 de diciembre el subte cumplió 110 años y Subterráneos de Buenos Aires y EMOVA, concesionario de la red, una nueva edición del paseo histórico en los clásicos coches La Brujeo y C, que circulaban por la línea A. Fueron tres recorridos entre las estaciones Perú y Acoite, de 40 minutos de duración cada uno, durante los cuales una guía de turismo contaba la historia tanto de los coches como de los comienzos del subte. En Buenos Aires, la línea comenzó a tomar forma en 1909, cuando el Congreso Nacional sancionó la Ley 6700, que autorizó al ferrocarril del oeste a extenderse bajo tierra hasta el puerto de Buenos Aires, que era su principal intención, mientras que la municipalidad emitió una ordenanza que permitía a la compañía de tranvías Anglo-Argentina construir y explotar una red de subterráneos que, en una primera etapa, uniría Plaza de Mayo con Primera Junta. Esta primera línea de la red porteña fue la única excavada íntegramente a cielo abierto, rompiendo las calles para cavar profundas zanjas que más tarde se techarían. El primer pozo comenzó a cavarse el 15 de septiembre de 1911, un hito que contó con la presencia del presidente Roque Sáenz Peña y del intendente municipal Dr. Joaquín de Anchorena. En la obra trabajaron 1.500 hombres, seis de los cuales perdieron la vida a causa de un desprendimiento de tierra. Asimismo, con ayuda de máquinas a vapor importadas de Inglaterra, se retiraron del subsuelo 440.000 metros cúbicos de tierra que luego se utilizaron para rellenar las zonas bajas aledañas al cementerio de Flores y la avenida Vélez Arfiel. El túnel de doble vía, y de más de 7 kilómetros de longitud, demandó además 31 millones de ladrillos, 108.000 barricas de 170 kilogramos de cemento, 13.000 toneladas de tirantes de hierro y 90.000 metros cuadrados de capa aisladora. Los detalles de su terminación, iluminación, ventilación y estética fueron cuidadosamente elaborados, destacándose como ejemplo la utilización de distintos colores de azulejos para las guardas de cada estación, al efecto de que quienes no supieran leer pudieran ubicar sencillamente su estación de destino. La red de subterráneo de Buenos Aires, Argentina, es una de las más antiguas de América Latina y ha experimentado un desarrollo significativo a lo largo de los años. Inicios, 1913 a 1930, el primer tramo de la línea del subterráneo de Buenos Aires se inauguró el 1 de diciembre de 1913, convirtiéndose en la primera línea de metro en América Latina y el hemisferio sur. Inicialmente, solo se extendía desde la Plaza de Mayo hasta la Plaza Miserere.
Durante la década de 1920, se construyeron más extensiones y se inauguraron las líneas B y C. Durante las décadas de 1930 a 1960, se expandió la red de subterráneo con la apertura de nuevas líneas, como la de en 1937 y la en 1944. La red se consolidó como un medio de transporte público esencial para los habitantes de Buenos Aires. Se realizaron mejoras significativas en las líneas existentes y se inauguraron nuevas extensiones. En 1966, se abrió la línea H, y en 1985, la línea B fue extendida. Durante estas décadas, el subterráneo se convirtió en un componente vital del sistema de transporte público de la ciudad. En el nuevo milenio, se han llevado a cabo proyectos de expansión y modernización. La línea A fue renovada y extendida en 2013, y la línea H se amplió en 2015. Además, se han propuesto planes para nuevas extensiones y líneas con el objetivo de mejorar la conectividad en la ciudad. En la actualidad, el subterráneo de Buenos Aires cuenta con 6 líneas A, B, C, D, E, H, que conectan diversos puntos de la ciudad, facilitando el transporte de millones de pasajeros diariamente. La red sigue siendo un componente esencial de la infraestructura de transporte público de la capital argentina. Bueno, gente, llegamos al final del recorrido, estación Perú, línea A. Queremos agradecer especialmente a la gente de prensa, a Martín, a Sabrina, por permitirme viajar y disfrutar, ¿no?, de esto, de la noche de los museos, del 110 aniversario de subterráneos. Espero que les haya gustado, dejá like, suscribite, como siempre te digo, comentá, que es muy importante. Nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau. Si te gusta el contenido de este canal, dale like y suscríbete.